Como Fernelis Vicente Flores Lobo, de 46 años de edad, fue identificado el hombre víctima de atentado sicarial mientras se encontraba sentado dentro de la reja de su casa la tarde de este miércoles 24 de abril en el barrio Los Alpes, comuna 6 de la ciudad. Según información de testigos, un hombre vestido de overol llegó hasta la vivienda y disparó contra la víctima en varias oportunidades. Posteriormente, huyó corriendo hasta donde lo esperaba su cómplice en una motocicleta. Luego del ataque, familiares de la víctima llamaron a organismo de socorro, pero al momento de examinarlo ya no tenía signos vitales. Según información preliminar, Flores Lobo trabajaba en zona rural de Yondó, Antioquia, y en este sector habría recibido amenazas en su contra. Miembros de la seccional de investigación criminal SIJIN realizaron la revisión técnica y levantamiento del cadáver. Aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de policía sobre este caso.